YouTube, ¿cómo están? Bueno, yo soy Juan, bienvenidos a este video donde voy a estar hablando de lo que son mis discografías de los artistas que me gustan a mí. Como bien dice el título, en este caso es el turno de Creedence. Lo que vamos a contar es acerca de su discografía tanto en vivo como en estudio. Aparte también de lo que son las grabaciones pirata, vamos a decir que son aquellas que la gente filma desde el público. Vamos a comenzar con el primero, que es el pre-Creedence, que sería el de los Gollywoods, o sea, Creedence antes de llamarse Creedence. No sé si se aprecia ahí. Bueno, esta es una grabación pirata porque el oficial salió a modo de recopilatorio junto con los discos en estudio de Creedence. Bueno, este es lo que sería sus grabaciones en sus inicios, cuando ellos eran apenas adolescentes. Y cuenta con algunos éxitos del momento, pero que no trascendieron tanto como lo que trascendió a partir del 68 en adelante. Bueno, ahora sí. Este es el primer disco oficial de Creedence, llamado homónimamente Creedence Clearwater Revival. Salió en julio del 68. Esta es la contraportada. No sé si se aprecia a ver. Y contiene lo que fue su primer éxito. Era un cover de Susie Q. Bueno, como dijimos, salió en el 68 y este fue el que comenzó con la leyenda de la banda. A principios del 69 la banda lanza el Bayou Country. Este fue el disco con el que se conoció el sonido de Creedence como lo conocemos hoy en día. Acá fue lo que empezó. Fogerty descubrió ese sonido pantanoso, vamos a decirlo, con el que sacaron muchos éxitos como Born on the Bayou, Proud Mary, vamos a decir, o Keep on Shooting. Este ya es un disco pirata que está grabado en el Fillmore West, donde presentaban algunas canciones del Bayou Country. No hay mucho que decir sobre este porque, bueno, es un disco pirata. De hecho, la tapa ya te hace ver que es un disco pirata porque es la del concierto del Oakland. Bueno, tercer disco de la banda, el Green River o Río Verde en español. Para muchos, el mejor disco de la banda, donde tiene éxito tras éxito desde la canción, bueno, también llamada Green River, Conmoción, Two Tone Shadow, entre otras. Este otro disco pirata, el concierto en Woodstock. Tampoco hay mucho que decir de este disco, solo que tiene una calidad bastante aceptable dentro de todo y que, bueno, se puede conseguir en YouTube, que están los videos de la presentación. Como próximo disco, otro pirata en Memphis, también del 69, donde la lista de temas es muy parecida a la que tocaron en Woodstock. Ahora sí, disco oficial de estudio, el Willie and the Poor Boys. Otro disco lleno de éxitos y éxitos como Down in the Corner o Fortunate Son. Este es un disco también pirata, pero es bastante interesante porque la banda está en una sesión de ensayos previo a lo que fue el concierto de Oakland. No solamente están ellos cuatro, sino que también están tocando con Booker T en The MGs. Se mezclan las dos bandas y sale un sonido bastante bueno. Muy interesante este disco, así que lo recomiendo. Ahora sí, este es el primer disco en vivo que saca la banda, el concierto, en enero de 1970. Bastante linda esta edición. Ahí se puede ver un poquito mejor la tapa. Espero que la cámara esté enfocando. Bueno, librito y CD. También, teniendo en cuenta que sacaron dos discos en vivo, uno fue este y el otro del en vivo en Europa, yo recomiendo sobre todo este. Misma tapa pero distinto nombre, disco pirata también. Este es en el Royal Albert Hall de Inglaterra, con
dos canciones distintas a las que tocaron en el Coliseo de Oakland. Acá tocan, por ejemplo, Down on the Corner y acá tocan Good Golly Miss Molly. Otro disco pirata, también del 70, donde tocan por primera vez Up Around the Bend o Doblando la Curva, canción que se había escrito para reforzar la gira de, bueno, lo que iban a presentar como próximo disco de estudio. Y ahora sí, un nuevo disco de estudio lanzado en 1970, mi disco favorito de la banda, el Cosmos Factory. Si de verdad tengo que recomendar un disco en estudio de Creedence, recomendaría este, porque tiene el sonido más rock and rollero, si se quiere, de la banda. Bueno, como dijimos hoy, Doblando la Curva, Banda Viajera. Bueno, aquí para hablar de Sugar, que no es una canción de rock, pero es una canción muy reconocida de la banda, entre otras. Bueno, Mirando desde la Puerta de Atrás, o Looking Out My Back Door. Otro disco pirata, en vivo en el Forum, también agosto de 1970, donde acá es la única vez donde tocan canciones que vienen incluidas en el Cosmos Factory, como por ejemplo Ubi Dubi o Correr la Voz, como quien le dice a Heavy Through the Grapevine. Por ejemplo, también, bueno, como dijimos, Correr a través de la Jungla también, Correr la Voz, Ubi Dubi, Up Around the Bend. Otro disco pirata, nuevamente. Este también, la tapa está mal hecha porque dice que es del 71, pero el disco es del 70. No varía mucho la lista de temas porque siempre tocaban las mismas canciones. Llegando a finales de 1970, la banda edita Pendulum, último disco como cuarteto, antes de la partida de Tom Fogerty, por distintos problemas con los otros miembros de la banda. Otro disco muy recomendable también, aunque acá no es tan rock and rollero el disco en sí, porque agregan teclados o pianos, pero tiene lindos temas también que mucha gente los debe reconocer, como por ejemplo ¿Has visto la lluvia alguna vez? O Have You Ever Seen the Rain. Otro disco en vivo, también pirata. Lo que se puede decir de este disco es que es en julio del 71, cuando ya la banda es trío. Para mí sería lo que es una de las primeras presentaciones de la banda como trío. Acá en la lista de temas cambia, y donde incluyen la canción Door to Door o Puerta a Puerta del bajista Stu Cook. Disco oficial en vivo en Alemania, aunque este disco es bastante peculiar porque no es enteramente en Alemania. Es un recopilatorio de canciones en vivo del 71. Aunque Fantasy Records lo lanzó como disco oficial, no lo recomiendo mucho porque el sonido no es muy bueno. Otro disco en vivo también de la gira del 71, este sí es en Alemania, en Berlín. La tapa está muy linda, parece como si fuera un disco oficial. Tampoco es muy distinto a los otros porque la banda, tanto en el 70 como en el 71, tocó las mismas canciones siempre en vivo. La diferencia es que en el 71 tocó canciones que son más aptas para tocar como trío. Último disco de la banda en vivo, oficial también, como el título dice, es en vivo en Europa. Este es el recopilatorio original de la banda tocando canciones en distintos países de Europa. De ahí es que el nombre En Vivo en Europa. Un disco más en vivo, pero pirata en este caso. Este es en vivo en Holanda, en septiembre del 71, con la lista de temas sin variar. De principio a fin, todas las mismas canciones de siempre. Uno de mis favoritos, también pirata, en vivo, este es en Japón, ya en el 72, el último año de la banda. El audio de este disco no es muy bueno, se escucha bastante mal, pero por la rareza que tiene de ser en vivo en Japón, es de mis favoritos. La tapa también muy buena. Y ahora, un disco bastante polémico, según yo, original también,
el último disco de la banda, de estudio, el Mardi Gras. ¿Por qué polémico? Bueno, no estamos acá para contar la historia de la banda, ¿no? Pero porque tiene canciones escritas tanto por John Fogerty, por Stu Cook y por Duke Clifford, bajista y baterista de la banda. No fue muy bueno el disco, comercialmente hablando, pero bueno, hay gente a la que le gusta. A mí las únicas canciones que me gustan son las escritas por John. Ahora este sí, último disco en vivo de la banda, pirata también, Primavera del 72, una gira del Mardi Gras. Lo que tiene de distinto este disco en vivo con respecto a los otros es que acá sí varían la lista de temas, con dos canciones nuevas, por ejemplo, una que no tiene nombre, que es con el banjo, y bueno, un agregado también de canciones del Mardi Gras como Hola Mary Lou y la cantada por Duke Clifford, Tearing Up the Country. Disco muy interesante, si lo pueden conseguir, consíganlo y escúchenlo porque es un documento bastante importante, bueno, de tener histórico. Y como último disco, rareza también, son apariciones de la banda en radios, haciendo entrevistas y de radios en general, pasando canciones de la banda. También es pirata, pero está lindo tenerlo. Ahora vamos a pasar a lo que son los compilados, que los tengo acá abajo. Bueno, este es el primero. Es una caja que contiene toda la discografía de la banda. Vamos a ver si lo puedo sacar para que lo vean. Este es el que les decía, que trae el disco de Gollywoods como oficial. Ahí tiene, en orden cronológico, los discos desde el 1 hasta el 6, con las canciones que trae cada uno. Y trae un librito también con fotos. No sé, por ejemplo, hay otra colección que recomiendo, si la pueden conseguir, porque es un compilado bastante interesante, tanto por el librito que trae como por la forma en que está hecho, que parece así como si fuera en madera y eso. Y el último que tengo es esta caja que compilaba los discos de Green River, el Cosmo Factory, William the Poor Boys, el Bayou Country y el En Vivo en Europa. Fotos bastante conocidas del concierto del Coliseo de Oakland, pero adentro le puse otros discos yo para acomodarlo mejor. Bueno, esta es la colección definitiva. Todos estos son originales. Las canciones de atrás están escritas en español, no sé si se aprecia a ver. Otro es un disco que salió hace poco, hace algunos años, hace 4 o 5 años, que trae un compilado con las canciones en el primer disco y en el segundo disco trae el concierto del Coliseo de Oakland. Este es mi compilado favorito, el platino. Me gusta porque está bien elegida la lista de temas. Aunque bueno, todas las canciones de Creedence son un éxito. Bueno, como dije, este es mi favorito. Recomiendo este disco también. Y hablando de la crónica, volumen 1 y volumen 2. Mi favorito es el primero, este, por las canciones que trae. No quiero decir que haya canciones que no me gustan todas, pero por la manera que tiene este disco de estar compilado, me gusta más este. La tapa de Crónica Volumen 2. Y bueno, hay otros discos que tengo también de manera digital en la computadora, que bueno, uno es en vivo en el 70 en Dinamarca, después hay otros también de 69, pero las canciones siempre son las mismas. Lo único distinto es el sonido, que algunos se escuchan mejores que otros. Y dos o tres canciones de festivales que tocaron también, tanto en el 69 como en el 70. Pero esto es los discos en físico que tengo. Algunos los conseguí por mi cuenta, otros eran de mi papá. Y otros, bueno, los encontramos por ahí, se fueron sumando a la colección de a poquito. Así que bueno, espero que les haya gustado este primer video mostrando mis discografías, en este caso de Creedence. El próximo que voy a hacer
va a ser también, voy a tratar de que sea todos los viernes subir este tipo de videos. Y bueno, espero que les haya gustado y si les gustó, comenten o den me gusta. Nos vemos.